Grupos de amigos y familias completas acuden al Zócalo de Puebla, a los centros de acopio y a las instalaciones de la Cruz Roja para llevar la ayuda necesaria a los damnificados por el sismo de 7.1 registrado en la víspera. En el Centro Expositor y de Convenciones de Puebla, localizado en la zona histórica de Los Fuertes, hombres y mujeres de diversas edades acuden con bolsas del mandado, mochilas, morrales o cajas de cartón para entregar botellas de agua, pañales, detergente y papel higiénico, entre otros artículos de primera necesidad. Por ubicarse en la zona del Centro Histórico y por tener como principal acceso el Boulevard 5 de Mayo, ahí llegarán los donativos a través de las familias que viajan en automóviles, quienes también ofrecen sus unidades para llevar a los jóvenes a repartir la ayuda en especie. En el Zócalo de Puebla también llegan los poblanos con botellas de agua, cobijas, medicamentos no analgésicos, antibióticos, antiinflamatorios, alimentos no perecederos y otros productos más, donde de manera organizada forman despensas y las suben las camionetas de conductores voluntarios. Con información e imágenes de Ángeles Bretón, corresponsal en Puebla, Notimex.